Pues sí, pero ayer empezó con eso. Sí, ayer estuvimos viendo un ejemplo del semivariograma. Ah, ya, gracias. Y no es tan complicado, incluso el ejercicio de ayer era como el más simple del semivariograma. Hoy vamos a hacer el más complejo, bueno, que tampoco es complejo, sí. Al final de cuentas, tienen que saber manejar bien la calculadora nomás. Por eso yo siempre les digo, si van a estar ¿Jesús es el conectados exponente acá, ¿cómo? ¿También se usa el exponente en la calculadora o no? No, en este semivariograma no, es con otra fórmula. Ah, ya vale. Con otra fórmula. Bueno, ayer ya le hice como un resumen de lo que era la primera unidad. Le vuelvo a hacer el resumen hoy, que tiene relación con, bueno, todo parte con los sondajes, con regulación de testigos, ¿ya? Eso lo llevamos a un análisis estadístico, ¿ya? Para aplicarle un modelo ahí y poder obtener entonces lo que van a ser la ley media de los sectores, a partir de la información que tengamos de los sondajes. Ya pueden haber sectores que no tengan sondaje y a través de estos métodos estadísticos o métodos de evaluación del yacimiento vamos a poder ir determinando otros sectores, ¿ya? Que a los que les falta información. Entonces, a partir de eso, vamos como buscando la forma de complementar la información que tenemos y una vez que la tengamos ya dispuesta esa información, le vamos a aplicar lo que son los variogramas, básicamente para establecer lo que es la correlación espacial de las leyes, ¿no? De las leyes que están presentes en cada sector. Ya con esa correlación espacial, entonces, nosotros lo que estamos haciendo es como homogenizando un poco lo que van a ser estas muestras y estos valores numéricos que van a tener las muestras, ¿ya? O sea, le estamos aplicando una variable más estadística para poder reafirmar esas condiciones que se daban antes. Y con el variograma, complementándolo aún más, con el kriging o el kriguiado, vamos a obtener lo que va a ser estos valores que le vamos a estar dando a cada bloque su ley característica y por lo tanto un valor económico que va a estar asignado a cada bloque. Entonces con el método de evaluación de yacimiento, el variograma y el kriguiado vamos a poder nosotros calcular los valores económicos de nuestro depósito, ya de nuestro yacimiento. ¿Cuánto cuesta cada bloque? Si ese bloque es rentable explotarlo, entonces lo sacamos. Si no es rentable, mejor lo dejamos. Y así vamos haciendo estas discriminaciones o estos filtros para poder sacar el material que está presente en el yacimiento. Ya esta es una de las razones del por qué también los métodos no siempre llegan a alcanzar el 100% de la recuperación. Ya, porque a veces pueden haber bloques que no sean rentables de extraer. Así que por lo tanto se dejan ahí, ya que el sacarlo y procesarlo encarece mucho. En términos de la baja ley que va a tener ese bloque. Ya, una vez que tenemos esos, entonces vamos a también realizar algunas aplicaciones con respecto a la forma de explotar el yacimiento, definiéndolo con un método, ¿ya? El método que más se acomoda, entonces, vamos a estar viendo también, gracias a lo que va a ser el variograma, el kriging y los métodos de evaluación de yacimiento. Y al final de cuentas lo que tenemos acá entonces es como
el resumen de la primera unidad. Eso nosotros a poder estimar las reservas, ver las cantidades, hacer algún análisis también, un estudio respectivo de la curva de tonelaje versus ley, o sea, ver cuántas toneladas van a salir con esta ley, cuánto se va a perder, porque va a estar bajo la ley de corte, ¿ya? Eso también se puede hacer en esta parte del curso, que tiene relación con la estimación de reserva. Así que básicamente eso es la primera unidad que tiene relación con los métodos o con la yacimiento, más que con el método de explotación. Ya una vez que evaluamos el yacimiento, entonces sabemos las reservas que tiene, las leyes, la disposición espacial del método, bueno, y otras variables que son importantes, vamos a tener que clasificar ese método o clasificar esas condiciones para obtener el mejor método de explotación. Ya, así que bueno, eso es parte ya de la segunda unidad, pero le estoy adelantando un poquito hacia dónde va como la materia, ¿no? O los contenidos, hacia dónde van. Entonces, con el variograma, vamos a tener que nosotros le tenemos que asignar un ángulo de medida. Ya, todo esto no lo pudimos aplicar nosotros en la sede, pero es parte de lo que debiésemos haber hecho si hubiéramos tenido más tiempo para trabajar. Con el variograma entonces va a tener asignado un ángulo de amplitud de medición, ¿ya? Con alguno de sus compañeros que alcanzamos a llegar hasta este nivel, le aplicamos ángulos de 45, de 90 grados. Entonces eso iban a definir el cono de búsqueda, ¿ya? Y con ese cono de búsqueda también iban a haber distintas amplitudes relacionadas o enfocadas en esta aplicación, ya que iban a estar como definiendo un poco hasta dónde íbamos a llegar con este radio de búsqueda. ¿Ya? Así que, bueno, ahí aplicábamos lo que eran los lag y los NLAG, o la cantidad de tramos de búsqueda que iban a estar presentes. Con eso entonces, el variograma va a estar trabajando en base a eso y vamos a poder establecer ahí cuántas van a ser las leyes que van a estar formando parte del estudio, de este análisis o esta estimación, cuántas van a quedar fuera. Ya todo va a depender de los ángulos que nosotros le demos al variograma para trabajar. ¿Ya? En base a eso vamos a tener un rango de búsqueda donde esta herramienta de la geoestadística va a estar aplicando sus bueno, se va a estar aplicando el conocimiento de esta herramienta. Ya así que con eso vamos a trabajar hoy, con el semivariograma o variograma ordinario, como también se le dice. Vamos a hacer un ejemplo que podría ser parte de lo que yo les podría preguntar la próxima semana. Bueno, ya se los dije, pero la próxima semana la evaluación va a ser de un par de ejercicios, ¿eh? Puede ser cualquiera de desde el protocolo muestreo en adelante, pasando por los métodos del bloque minero, de perfiles, inverso a la distancia. Hay otro que se me queda por ahí, el de los triángulos también, más los variogramas, que hemos visto esta semana, en los variogramas experimentales y los semivariogramas o variogramas ordinarios, que no son experimentales, que son más en base a fórmulas matemáticas, más que en aplicaciones en el yacimiento. Los experimentales se aplican dependiendo del yacimiento con el que vamos a estar trabajando y el tipo de mineral que esperamos obtener. Ya entonces hemos visto tres ejemplos de variogramas. Dos de experimentales, ¿ya? Esférico, exponencial, ese fue el primero y el segundo. El tercero lo vimos ayer, que era ya con los semivariogramas, con los que vamos a seguir trabajando hoy.
donde aplicábamos la fórmula entonces del semivariograma. Y el ejemplo 4 tiene relación con un banco. Ya vamos a estar trabajando con la planta de un banco, ya con una malla cuadrada de 10 por 10 metros. Con eso vamos a trabajar en este semivariograma. Ya, y ahí vamos a estar aplicando la misma fórmula de ayer, pero la diferencia es que ayer era una galería y hoy va a ser un banco. Ayer también eran leyes de zinc y hoy van a ser leyes de cobre. Esas son las diferencias, pero al final el procedimiento es básicamente el mismo de ayer y hoy. Entonces aquí el variograma va a poder hacer diferentes medidas en este banco. Bueno, esto es una parte, una porción del banco, porque yo lo tuve que achicar porque era mucha información que había ahí y el tiempo no daba para tanto. Además que cuando uno carga mucho los PowerPoint con información, se tienden a pegar, se vuelven muy lentos. Así que por eso también tuve que sacar algunas muestras y algunos valores, cosa de que alcanzáramos a hacer lo que más se pueda con este ejemplo. Entonces aquí podemos hacer mediciones de 10 metros, de 20 metros, de 30. ¿Ya? Estos son los lag o las amplitudes que puede tomar el variograma. ¿Ya? Entonces, cuando estemos hablando de 10 metros, lo que significa acá que va a tomar pares de datos que se van a encontrar a 10 metros entre sí. Por ejemplo, acá son todos los valores de ancho y alto de 10 por 10. Entonces, entre el 1 y el 8 hay 10 metros. Entre el 8 y el 7 hay 10 metros. Entre 0,8 y 0,7, perdón. Y entre 0,7 y 0,9 hay 10 metros. Y 0,9 y 0,7 hacia acá también 10. Y así 10 metros en todas partes. Entonces, cuando el variograma aplique aquí el H igual 10, va a ir así. 1 con 8, con 0,8, 0,8 con 0,7, 0,7 con 0,9, 0,9 con 1,6. ¿Ya? Si es 90 grados, va en esa dirección. ¿Ya? Esa es la dirección del variograma en 90 grados, hacia arriba. ¿Ya? Si es de 20, va a ir dando saltos de 20. ¿Ya? Desde el 1 al 0,7, después desde el 0,8 al 0,9, desde el 0,7 al 1,6. Baja nuevamente 0,9 a 1, 0,7 a 0,9, 1 a 1,1. ¿Ya? Eso en el caso que sea 20 metros. La amplitud de medición. Y el caso que sea 30 metros, lo mismo. 1,09, ahí hay 30 metros. 0,8 con 1,6. 0,7 no va a tener nada a 30 metros, entonces hasta ahí nomás llegan las mediciones. ¿Ya? Así lo vamos a estar evaluando entonces lo que va a ser este ejemplo con respecto a la fórmula del semivariograma, que es la que vamos a estar aplicando en este caso. Ya entonces vamos a comenzar con lo que va a ser un alcance o una distancia de 10 metros solamente en esta malla de 10 por 10. La fórmula principal del semivariograma es la que tenemos acá abajo, ya la vimos ayer. Básicamente el gamma de H es el variograma. Acá tenemos que sacar la sumatoria de los pares de datos que se van generando a esta distancia, a la distancia H, ya que en este caso son 10 metros a 90 grados. Y la diferencia de esos pares de datos la vamos a ir anotando acá, le vamos a aplicar la sumatoria y después vamos a dividir todo eso en dos veces el n de H. ¿Qué significa el n de H? Básicamente el número de pares que se formó en esta estimación. ¿Ya? Así que con eso vamos a estar dados para el éxito y vamos a poder calcular acá lo que nos da esta ecuación. ¿Ya? Entonces, cuando tengo una distancia h igual 10 metros y ángulo de 90 grados, va a ser en esa dirección. Partimos acá entonces, 1,08. Después 0,8 con 0,7 y así, siempre ascendente, ¿ya? Hacia arriba tenemos que ir tomando esos valores.
Ya después vamos a ver que el caso que sea un H de 20 metros, va a tener que dar esos saltos también. Perdón. Ya va a tener que dar esos saltos entonces en términos de medición. Del 1 al 0,7, después del 0,8 al 0,9, del 0,7 al 0,6, al 1,6, perdón, y del 0,9 a ningún lado porque no hay más a 20 metros. Entonces así tenemos que ir generando nosotros lo que van a ser estas mediciones con el variograma. Además de 90 grados, también el variograma tiene medición en 45 grados. Y eso también lo vamos a estar aplicando acá, 45 grados. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no van a ser verticales la toma de muestra o esta generación de pares de datos que van a estar correlacionados, sino que van a ser en la diagonal. Así van a ir avanzando. Entonces, todo lo que sea diagonal en 45 grados o en dirección de izquierda a derecha. Vamos a tener que también aplicarlo acá, ya para una distancia H 14,14 metros. ¿Qué quiere decir eso? Básicamente que son las diagonales. Si ustedes sacan la diagonal, esa distancia del cuadrado que está acá, les va a dar 14,14 metros. Así que con eso vamos a hacer, en este caso, la estimación de todo lo que está en 45 grados de inclinación. ¿Ya? Y los 45 grados negativos o que van hacia el otro sector, no de izquierda a derecha, sino que de derecha a izquierda, lo vamos a tomar como 135 grados. ¿Ya? Así que ese también lo vamos a estar aplicando acá con la fórmula general. Vamos a ver cuáles son los pares de datos que se van a estar generando con esta dirección que va desde este a oeste. También en un ángulo de 45 grados, pero como es inverso, lo vamos a tomar como 135, ¿ya? O sea, como que parte aquí 0, 45, 90, 135. Es como el de 45, pero en la otra dirección. ¿Ya? Así que este ejemplo 4 consta de esas cuatro etapas. Primero un variograma a 90 grados para H igual 10, H igual 20. Después un variograma de 45 grados para H 14,14. Y de 135 también para la misma distancia. Esto lo podríamos complicar más, por supuesto que sí. Por ejemplo, tomando valores de dos diagonales. Que yo les diga 135 grados, pero H de 28,28. Ya entonces ya no tendrían que ser estas las distancias, sino que tendrían que saltarse dos leyes o dos diagonales, tomarlas como referencia para el poder dar con el par de datos que se le está pidiendo en ese caso. ¿Ya? Así que, bueno, pongámonos mano a la obra. Les recomiendo que tengan una calculadora y que apliquen también los números en la calculadora. Cosa de que si la próxima semana les llego a preguntar por esto, ya manejen más o menos cómo hacerlo. Y vayan ahí, ya hayan resuelto sus dudas en relación a esto. Ya, entonces vamos a partir con el primer par. Voy a ir eliminando las flechas porque como que entorpecen un poco la visual. Ya, voy a sacarla acá, las flechas, si era como para que vieran cómo se aplicaba la dirección nomás, pero no tienen mayor relevancia las flechas. Entonces el primero acá de izquierda a derecha va a ser el 1 con el 0,8. Ese va a ser el primer par.
1 con 0,8. Después el siguiente lo vamos a tener entre 0,8 y 0,7. 10 metros, 90 grados. 0,8 con 0,7. Después seguimos subiendo, vamos a tener 0,7 con 0,9. Con 0,9 entonces. Ahí. Y por último, lo que es 0,9 con 1,6. 0,9 con 1,6 también. Va a formar parte de 1,6. La primera fila, ya todos esos pares se formaron en la primera fila cuando el variograma es de 10 metros de alcance con 90 grados de medición. Después que terminamos acá, bajamos a la segunda fila y seguimos desde ahí hacia arriba. O sea, el primer par que se va a generar en la segunda fila es de 0,9 con 0,7. Después tenemos lo que es 0,7 con 1. 1 con 0,9. 1 con 0,9 y 0,9 con 1,1. 9 y 1,1. Ahí está entonces, 0,9 con 0,7, 0,7 con 1, 1 con 0,9 y 0,9 con 1,1. ¿Ya? Ahí están los otros cuatro pares que se generan en la segunda fila. ¿Por qué van con recta los pares que se van formando? Bueno, básicamente porque la fórmula del semivariograma así lo pide. Aquí el x de zi me está hablando del primer par, o sea, del primer valor que va a estar formando un par, o sea, el primer número, y menos el segundo par. El segundo par se forma cuando el x de la función zi se le suma la distancia h. Por eso es primer número menos el segundo. Primero menos el segundo. ¿Ya? Siempre va en esa dirección. Ya, tercera fila entonces, tenemos 0,7 con 0,8. Lo agregamos acá entonces. 0,7 con 0,8. Y después del 0,8 acá no tengo, a 10 metros no tengo nada. No hay información ahí en ese punto. Entonces el 0,8 no puede formar ninguna pareja ascendente hacia arriba porque no hay información. Así que básicamente ahí no voy a formar ninguna pareja. Después sigo acá, no hay información con 0,9, pero sí entre 0,9 y 1,3. De 0,9 y 1,3, entonces puedo formar otro par de leyes. 0,9 y 1,3. Ya, cuarta fila entonces. 0,2 con 0,1. Acá. 0,2 con 0,1. 0,1 con 0,7. 0,7 con 0,5. Y 0,5 con 1,2. Entonces esos son los que voy a estar agregando ahora entonces. 0,2, 0,1. Pasando, pegando un poco. 0,1 con 0,7 entonces. 0,7 con 0,5. Ah, no, se corrió.
1,05 y 0,5 con 1,2. Ya. Ahí tenemos entonces la fila número 4 lista. Y la fila 5 van a estar 0,4 con 0,0. Esos dos sondajes. Después acá no tengo información, entonces no se pueden generar pares. Ni de 0,0 ni con 0,6. Pero sí entre 0,6 y 1. Así que esos dos van a ser los que voy a estar agregando acá. 0,4 con 0,0. Y también 0,6 con 1. Y ahí entonces, eso es como lo último, ¿ya? No puedo generar más pares o parejas de valores que están correlacionados en un variograma de h igual 10 y ángulo 90 grados. ¿Ya? Hasta ahí nomás puedo llegar. Ya, entonces el 2 veces la n de h es el número de pareja. Entonces lo que hay que hacer acá es contar el número de parejas nada más. ¿Ya? Que tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 parejas tenemos ahí entonces en lo que va a ser este semivariograma. 16 es el número que va acá entonces. Entonces, bueno, ahora ingrese estos valores y vea qué resultado le da porque la comparemos, ¿ya? Yo calculo y llegamos al mismo resultado. ¿Vale? Entonces en la calculadora básicamente tienen que agregar la información así tal como está acá. Paréntesis 1 menos 0,8, cierre paréntesis al cuadrado. Más paréntesis 0,8 menos 0,7, cierre paréntesis al cuadrado. ¿Ya? Eso tienen que hacer. Primero la sumatoria de los pares de datos al cuadrado. La sumatoria de la diferencia de los pares de datos que se obtuvieron al cuadrado. Y después todo eso lo dividen en 2 veces el valor de n de h. O sea, 2 veces el valor de la cantidad de parejas o de pares de datos correlacionados que se formaron. Eso es todo y ahí vamos a tener entonces el resultado de esta ecuación.
Ya chequeé, por lo menos a mí me dio 0,067. Oh, ¿dónde se escribe esta cosa? Okay. Tengo un segundo que se cambió esta cosa aquí. ¿Cuánto le dio, profe? 0,067. Sí, a mí igual. Ya, vale. Muy bien, entonces. Espera un poquito que acá a lo mejor voy a retroceder. Esta cuestión se mandó las partes y se puso a escribir donde no debía. Pero ahí, ya estamos, parece. Ya, 0,067 entonces. Ya eso me dio el variograma para un ángulo de 90 grados y una distancia de 10 metros. Y ahora vamos a hacer lo mismo, o sea, no lo mismo, algo parecido, similar, para una distancia de 20 metros, ¿ya? De h igual a 20 metros. Así que voy a sacar acá la flecha. Vamos a ver cuántos pares se van a ir generando. Y el primero acá, seguimos de izquierda a derecha, va a ser 1,07. Ese va a ser el primero que se va a establecer ahí. El segundo va a ser 0,8 con 0,9. ¿Ya? Bien, ahí avanzan 20 metros, 0,8 con 0,9. Y el tercero va a ser 0,7 con 1,6. 0,7 con 1,6. Y el cuarto va a ser 0,9 con nada. Porque a 20 metros de 0,9, en 90 grados ascendente, no hay nada. No hay nada con lo que se pueda asociar. Así que, por lo tanto, hasta ahí llegamos a la primera fila. Hasta 0,7 con 1,6. Después bajamos, segunda fila, 0,9 con 1. 0,9 con 1. Siguiente va a ser 0,7 con 0,9. 0,7 con 0,9, 20 metros ahí. El tercero va a ser 1 con 1,1. 1 y 1,1. Bien, entonces. Y no podemos asignarle más valores porque el 0,9 acá tampoco tiene con qué correlacionar la tercera 0,7 no se puede asociar con nada a 20 metros. 0, entonces ahí se va a asociar esos dos, 0,8 con 0,9. Y acá 0,9 no tiene nada, 20 metros, sino llega. Bajamos a la cuarta fila, 0,2 con 0,7. 0,2 con 0,7. 0,1 con 0,5. Y el último, 0,1 con 0,5 ahí. Y el último va a ser 0,7 con 1,2. 0,7 con 1,2. Eso en la cuarta fila y en la quinta. 0,4 no se puede asociar con nada a 20 metros. 0,0 con 0. Ese sí. 0,0 con 0,6. Y nada más. Se puede asociar, ¿no?, con el entero. Entonces, esos son los pares que tenemos para el h igual 20. Son menos que en el anterior.
¿Esto qué quiere decir? Que a mayor distancia o a mayor amplitud de alcance del variograma, menor cantidad de muestras vamos a estar tomando para realizar el análisis, ¿ya? Entonces tenemos acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. 11 pares que se No, ¿qué pasó? Está en plena. ¿Se fue el profe? Sí, bueno, estaba sacando los cálculos y se fue a la mitad. Ya. Yo pensé que había puesto en mute. Habrá que esperar nomás un rato. O no sé. Yo creo. La compañera se fue nomás. Ay, y no, no, volví a entrar y no pasa nada. Hay que esperar nomás. ¿Qué pasó? Se le cortó el... La clase del profe. Se fue. Sí, estoy en el dentista. Gracias. Oye, el profesor. ¿Ya? ¿Qué cosa? Hay que saludarlo. Lo vamos a cantar las mañanitas. Ah, ya. Cuando se conecte. Tú cantas, Marcia, ya. Ya. Hola, profe. Profe. Bueno, ya llegó. Profe. Sí. Sí, aquí estoy. Se fue. Y sin avisar. Sí, se cayó el sistema. Profe, antes que empiece. Cosas que pasan. ¡Feliz día, profe! Gracias. Muchas gracias. Será ese su saludo. Le íbamos a cantar las mañanitas, pero nos falló la voz. No importa. Cante nomás. Yo canto, profe. Usted sabe que yo soy capaz de cantar. Sí. Qué capaz de hacer. No, pero dejémonos por otra clase. Que cante. Esas son las mañanitas que cantaba el rey David. Ya, vi, les canté un poco. Gracias. En noviembre le se las canto, profe. Ahí le entrego su regalito. En noviembre. Ya, pues. En noviembre, entonces. Yes. Ya eso me dio el semivariograma, chiquillo, para 20 metros. 0,091. No sé ustedes cómo andan por ahí. Pero el profe, donde se fue, se perdió todo. ¿Ya? Sí, vos, profe, quedamos a mitad de camino.
Profe, no veo. ¿No se ve? Ahí sí. Voy a cambiar el de con el... Me dio lo mismo. No puede ser. ¿Sí? Ya. 0,090, 90, 90. No, y lo que haga la pausa para la próxima semana. Ya. 0,091 entonces. Ya. Bueno, los demás parece que están de oyentes nomás. Todavía no toman sus calculadoras y hacen los cálculos. Profe, es que a mi calculadora yo tengo que echarle carbón, así que voy de a poquito. No puedo meter todos los datos al tiro. Es una antigüita, así que es la que... Tengo la Casio de los años 80, tengo yo. Esa misma también tengo que ir por parte. Sí. Sí, pues no deja hacer tantas sumas seguidas, pero igual se puede. Ya. Vamos entonces con el variograma de 45 grados en la diagonal, que son 14,14 metros. ¿Ya? La diagonal tiene esa distancia. 14,14 metros. Entonces, vamos a tener de izquierda a derecha nuevamente 0,9 con 1,1. Después tenemos 0,7 y 0,9. Tenemos 0,9 y 1,3. Ya voy en ese orden por si acaso. Ya voy sacando la flecha de los que ya hice. Ahí voy. 0,9 con 1,3. Ahora bajo acá. 0,8 con 1. 8 con 1. Después tengo 1 con 0,9. 0,9 con 1,2. Ya, ahí estamos, entonces se fue esta diagonal también para la casa. Ahora acá tenemos 1,07. En 0,7 aquí no tiene con cuál asociarse, así que vamos a eliminar el tiro esa flecha y esta también porque no hay información ahí. Entonces aquí en esta diagonal vamos a tener 1,07 y 0,5 con 1, nada más. 0,7 y 0,5 con 1. Ya, estamos entonces. Se fue ese, se fue ese. Ahora 0,9 con 0,8. Y de ahí para arriba, por esa diagonal. 0,9 con 0,8. Tengo también 0,8 con 0,7. 8 con 0,7. Y 0,7 con 0,6. Ya, estamos listos entonces aquí. Fuera. Ahora tengo 0,7 con 0,1. El 1 no tiene con información con la cual establecer correlación. Así que fuera. Y me va a faltar un par acá, que es el 0,2 con el 0,0. Entonces lo voy a agregar aquí. Vamos a hacer un copy-paste. Para agregar ese que falta. Más. Que es el 0,2 con 0,1. Bien. Y 0,0, perdón. Y 0,0. Ese, 0,2 y 0,0. Ahí.
Ya, estábamos entonces, ¿cuántos pares? Agregamos acá la N. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ya fueron 13 pares los que se generaron en este análisis. Ya por un paralelogramo a 45 grados y una distancia H igual a 14,14. Aplicamos calculadora entonces para obtener ese valor. Profe, no sé si está bien, pero me dio 0,044. Cero, cero, cuatro. Vamos a ver. Yo voy. Un momento. Y más 0, 0 al cuadrado es dividiendo por 13, 0,044. Muy bien, joven. Tuve que ir anotándolo junto con usted para que para poder ir al ritmo. Sí, pero bueno. Cuando estén haciendo la evaluación, se supone que hacen más rápido porque no van a tener que esperar que yo esté escribiendo acá. Ustedes ahí con no, un sí. Lápiz son mucho más rápidos. Sí, sí. ¿Ya? En la evaluación yo creo que va a ser más fácil. Sí, más fácil. A menos que ponga un banco más grande ahí y me vaya en la del bandeo. Ahí sí que tendrían que pasar hartos datos al desarrollo, ¿ya? Pero no sé, no creo que salga con eso. No. Ya, chiquillo, entonces aquí de derecha a izquierda, ¿ya? De derecha a izquierda vamos a ir con el de 135. Ya, entonces aquí vamos 0,6 a 1,2, ¿cierto? En esa dirección. 135, recuerden que es como la dirección inversa al de 45. Este no tiene información, así que nos genera un par. 0,5 con 1,3, sí, ahí está. Ahora vamos 0,0 con 0,7. Ahí abajo. Oh, grueso. No, se borró todo. Ahí sí. 0,0 con 0,7. Se le va el volumen, profe. Sí, a veces pasa.
00 con 07, entonces ahí 07 con 09. Vamos ahí entonces. 09 con 1,1. Después bajamos a la diagonal que está acá. Esa. 04 con 01. Pues aquí 01 no tiene con quién asociarse. Para afuera. Ese tampoco tiene con quién asociarse. Para afuera. 09 con 1,6. Ahí está el último entonces. De esta diagonal. Bajamos un poco. 02 con 08. Lo agregamos ahí. 08 con 1. Y 1 con 09. Ya, estamos entonces. Eso se fue. 1 con 09 y listo. Nos quedan 3 entonces. 07 con 07. 07 con 07. En esa diagonal. Bien, a pesar de que el, acá se están restando, ¿cierto? Y por lo tanto van a ser 0, estos 207 que están aquí asociados. Igual hay que tener el registro de ellos porque van a influir en lo que va a ser el número de pares que se van a generar. Entonces, por eso igual hay que anotarlo, a pesar de que no van a sumar, porque se va a convertir en 0 esto, igual hay que anotarlo. ¿Ya? Entonces ahí, 07, 07. Y 09 con 08. Ese es el último. 09 con 08. Ya. Ahí nos sobró un espacio entonces. Y ahora los pares son. Me parece que son lo mismo el anterior. 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. ¿Ya? 13 números de pares se generaron con este semivariograma de 135 grados para un H de 14,14. Aplíquenlo en la calculadora y veamos cuánto les da. Profe, no sé si está bien, pero me dio 0,098. A mí igual. Chuta, mi no, chiquillo. Digamos, tan bien. Ahí me dio 0,099. Se equivocó entonces. Ah, 99, pero... Sí. ¿Tienen que aproximar al tercer decimal? ¿Po? Ah, ya es porque está aproximado, ¿no? Entonces. Sí. A mí igual, igual que el profe. Ya. Vamos a tener puro 7 en la próxima semana. Eso sí que es bueno. Ya.
Hasta ahí entra la materia, pues, chiquillos. De la evaluación de la próxima semana. Hasta este ejemplo. El 7 de la... del datamine. Más el 7 del datamine. Por eso. Coeficiente 2. Puro 7. ¿Profe, hubieron 7 o todavía no revisa? Todavía no reviso. Así que no lo sé. No lo sé si hubieron 7, pero... quizá hay alguno por ahí. Pero en las pruebas de teoría casi nunca hay 7. Ahí es más difícil. Pero bueno, esperemos que esta sea la primera vez. Por lo menos aquí ya tengo 3-7 que yo pienso pueden estar la próxima semana. Estoy viendo 3-7 que tienen alta probabilidad. Póngalo al tiro mejor para que no se equivoque después. Po. No. Punto base, profe. Punto base. Punto base. Sí, carita feliz también. ¿Quieren una carita feliz? Ya. Un baile de feliz. Profe. ¿Sí? Lo que sí quería decirle, el semestre pasado yo tuve una evaluación con usted con la que nunca tuve respuesta por unas dudas sobre una prueba. Me gustaría que después de que entregue las notas tuviéramos una instancia para eso, porque el semestre pasado en otro ramo, que no me acuerdo cómo se llamaba, no lo tuve y quedé con esa espinita clavada. Por favor. ¿Y cómo está reclamando un ramo que ni sabe cómo se llama? ¿Cómo se dice? Estas pruebas que son con desarrollo generalmente dejan dudas cuando da como el puntaje una nota. Y que ni siquiera haya estado conmigo en el ramo, pues ni se acuerda cómo se llama. Sí, profe, si lo tengo en el chat aquí. Pero solo eso, para que tengamos una instancia después cuando ponga las notas de revisar la prueba. Quizás no tenga, en este momento tengo un 7 quizás, pero que esté esa instancia. Gracias, profe. Sí, no hay problema. Pero se tienen que conectar, sí, pues. Porque yo no los voy a estar esperando 3 semanas para darle la retroalimentación, pues. Sí. Se tienen que conectar. Cuando estoy en el trabajo nomás y yo soy bastante comprometido. Ya, vale. Oigan, lo otro que para la evaluación cumplan con los plazos. No envíen las cosas cuando ustedes quieran. Ya. Por ejemplo, si yo les doy un plazo de 3 horas para hacer la prueba, traten de enviarla dentro de las 3 horas y no 4 o 5 horas después. ¿Ya? Porque voy a empezar a dejar fuera a los que envían después del tiempo límite. Porque ustedes en la sede tienen 1 hora y media para hacer las pruebas y ahora tienen 3 horas para hacer las pruebas. No se puede estar demorando 4 o 5 horas en hacerla. ¿Son 3 horas, profe, desde que uno... Sí, pues yo les doy 3 horas para que hagan las pruebas. Ah, perfecto, buena. Sí, pues. Y aún así las envían después de tiempo. ¿Ya? Así que empiecen a dejar esa mala costumbre, porque yo voy a empezar a dejar las pruebas afuera nomás y no las voy a revisar las que lleguen después del tiempo. ¿Ya? Así que ojo con eso, con la duración, el tiempo límite que tienen para enviarlas. ¿Vale? Ya, chiquillos, eso. Vale, profe, nos vemos, que esté bien. Yo tengo un problema con enviarlos por las páginas estas que mandan a veces, y se las puedo mandar por foto, por chat. No, por correo o ambiente de aprendizaje, nada por chat. Ah, ya, no, por ambiente de aprendizaje no puedo hacer. Por correo, entonces. Ya, profe. Nada por chat, porque ya, después profe. Se pierden ahí las fotos del chat, ¿ya? Ya, profesor, ya no hay problema. Vale. Que lo pase bien, disfrute de su día, de su tarde. De su fin de semana. Estoy trabajando. También. Cuídense nomás, profe. Ya nos vamos a ver. Bien, sí, nos vemos en noviembre. Sí. Noviembre no. Vale, profe, cuídese. Cansen. Que le vaya bien. Chao, profesor, que esté bien. Vale, chau, gracias. Estén bien, chao.